Yo quiero saludar a Nacho Gianni, que nos está visitando. Bueno, por supuesto, agradecerte la visita. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Bien? Bien, Hugo, muchas gracias a vos por la invitación también. Por favor, estamos hablando de la gente de Global VIP Transfer, que, entre otras cosas, bueno, justamente en este momento ustedes están haciendo mucho traslado, teniendo en cuenta que no está habilitado el aeropuerto de Sauce Viejo al aeropuerto de Paraná, y bueno, y también mucho al aeropuerto de Fisherton en Rosario, a raíz de la cantidad de vuelos que hay ahora, que hay más vuelos desde Rosario. Correcto, nosotros estamos ahí surfeando esa ola por la situación particular de que están renovando el aeropuerto de Sauce Viejo, lo cual también celebramos, por supuesto, claro, con muchos traslados en servicio privado, como lo ofrecemos, al aeropuerto General Urquiza de Paraná. Y a Fisherton también, pero por otra circunstancia, que es más o menos la revolución de los vuelos, como se viene diciendo. Claro. Realmente tenemos cada vez más vuelos desde Fisherton, con mejores conexiones, y por supuesto, nosotros, como somos un servicio complementario al transporte aéreo, adaptándonos a esa nueva circunstancia, con claro, cada vez más traslados a Fisherton. Yo comentaba el otro día, yo estaba viajando a Ezeiza y me tocó viajar en uno de los transportes de Global VIP con una mujer santafesina pero que vive en Mendoza, y me contaba, y lo conté al aire incluso, que ella se metía en internet para buscar los vuelos, y a ella le convenía venir de Mendoza a Rosario y Rosario Mendoza, tomarse un Global VIP en Rosario, venirse a Santa Fe, porque ella en definitiva estaba pagando el vuelo 1.400 pesos contra los 2.900 que les costaba un colectivo. Claro, ni hablar. Y, por supuesto, teniendo en cuenta el tiempo que lleva un traslado por tierra, lo que se está dando es una básicamente una normalización. Son servicios de clase mundial. Es normal que en cualquier país, valga la redundancia, normal del mundo, un traslado de 6 horas sea, en realidad, volado. Entonces, lo que a esta señora le sucede va a suceder con muchos ciudadanos argentinos, que nos vamos a poder conectar mejor. Estoy pensando que los colectivos van a tener que readaptarse, ¿no? Van a tener que adaptarse a otro mercado, y como sucede en muchas partes del mundo, los colectivos y los transportes terrestres, incluyendo Global VIP, para ser sinceros, estamos para realizar trayectos que son un poco más cortos y a lugares que son más remotos. Claro. Ahora bien, nosotros teniendo un aeropuerto como el de Fisherton de calidad internacional y que está preparado, y además lo siguen preparando para recibir más vuelos, debería aprovecharse todavía mucho más. Entonces, en realidad, esta revolución de los vuelos, a los santafesinos, la ciudad de Santa Fe, la va a ver más que nada en el aeropuerto de Fisherton, en Rosario. No es que nos toque tan directo, pero sí que nos va a facilitar la vida a muchos. ¿A dónde se puede llegar hoy desde Fisherton? Vuelo directo, ¿y a qué costos? ¿Ya se notan costos que signifiquen, digo, una tarifa importante que marca diferencia? Sí, mira, en la Argentina rige el sistema de banda tarifaria, es decir, que los famosos vuelos low cost, que es un término que está en boca de todos hoy en día, todavía no se van a notar como se notaría, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, porque las tarifas están reguladas, entonces hay un mínimo y hay un máximo. Dentro de esos márgenes se pueden mover las líneas aéreas. Ajá. De todas maneras, dada la poca conectividad aérea que tiene la Argentina desde el año 99, caen los vuelos año a año, hasta este año que están volviendo a levantar, y en realidad cualquier nueva oferta va a traer precios más bajos. Hay nuevas competencias, desde Fisherton ya se llega ahora nuevamente, como era hace muchos años, a Santiago de Chile, con vuelos directos, y con no solo con una compañía, sino con dos. Es decir, que ya hay nuevas competencias. Eso va a hacer automáticamente que los precios bajen. ¿Y tenés en cuenta, conocés en este momento cuánto cuesta volar a Chile, por ejemplo, como precio que resulte significativamente más barato? Mirá, se habla de un tope mínimo de hasta 1.000 pesos argentinos, más o menos. Eso va por tramo, pero es un muy buen precio, claro, teniendo en cuenta que son 3 horas de vuelo contra 24 horas de traslado terrestre. O sea, claro. Y esto va a suceder en todo el país, así como es el caso de Fisherton, también va a pasar en un montón de aeropuertos. Sí, está sucediendo sobre todo en Fisherton, en Córdoba, en Tucumán, son ciudades en Iguazú, que se eligieron como Hub City, también con las compañías tradicionales. No es que todo sea
barato y malo en ese sentido. La misma Aerolíneas Argentinas está ofreciendo conexiones directas a la Patagonia desde Fisherton hacia el noroeste y hacia el noreste argentino. Así que en realidad lo que se da es simplemente una adaptación de la Argentina al año 2017 que corre. ¿De qué depende que nos adaptemos más rápido o menos rápido a esta circunstancia y a estos vuelos? Supongo que depende en gran medida de la economía, ¿no es cierto? El transporte aéreo es simplemente un servicio que hace que las economías regionales operen, pero también depende directamente de ellas. La gente se va a movilizar en la medida que lo conozca y que lo pueda pagar. Claro. Creo que estamos por buen camino y, bueno, como te decía, existen servicios como el de Global VIP que te pueden dejar directamente puerta a puerta, de la puerta de tu casa, en Fisherton, por ejemplo, para este tipo de vuelos, y que si uno hace la suma, tanto en tiempo como en dinero, realmente no hace otra cosa que ahorrar. Así que estimo que mucha gente se alegrará de visitar a sus familiares y operar y hacer comercio a nivel nacional. Seguro, sí, Aldana. Bueno, ahora Global VIP ya está preparado para eso, pero para a partir del 2018 va a haber cambios en Aeroparque y Ezeiza. Correcto. ¿Qué va a pasar? Sí, correcto. Tenemos la desregionalización de Aeroparque, perdón, decirlo en alemán. Semejante palabra en la radio. Pero lo importante, lo importante es saber que de Aeroparque no van a salir más vuelos internacionales. Claro, ¿no? Van a volver a operar los vuelos solamente de cabotaje. Eso se da porque está colapsado directamente tanto los instrumentos como los slots, que son los permisos de aterrizaje. Ya están demasiado juntos para estar en una ciudad con tantos edificios alrededor, básicamente. Y da un poquito de miedo. Para que la gente lo entienda. Entonces lo que se va a hacer es reubicar los vuelos internacionales otra vez, como era hace unos años, todos en Ezeiza. Lo cual en mis ojos es reordenar un poquito y resulta lógico, porque también está el jujeño, el salteño y el chubutense que lo están haciendo llegar a Ezeiza, con lo cual tampoco es muy cómodo para ellos. Es decir, que los vuelos grandes vuelven a Ezeiza y los pequeños a Aeroparque otra vez. ¿Cuántos años llevan ya en el mercado, Nacho? Global VIP lleva 9, si no me equivoco. Sí, tuve que contar. Se vienen los 10, a ver qué podemos hacer. Se viene la fiesta, entonces. Se viene. Porque por lo menos hubo fiesta, creo. Para los 5 hubo fiesta. No estuve justo para la VIP. Bueno, seguí después. Vamos a ver qué podemos inventar. Para los 9 habrá que inventar. Para los 10 habrá que inventar algo. A ver, sí. Pero, digo, ¿cómo ha cambiado el mercado, no? Sí, cambió mucho. Nosotros seguimos de todas maneras. Yo me acuerdo que en su momento dijimos, bueno, menos mal que aparecieron ustedes para poder venir a Santa Fe, porque no venía nadie. No había nadie. O sea, te dejaban en Rosario y el que venía con un vuelo a Buenos Aires, te dejaban en Rosario y, bueno, por allí podrías encargarte de encontrar la vuelta como para, como para combinar y llegar a Santa Fe. Eso ha cambiado bastante, ¿no? Eso cambió mucho realmente, y sin tirar agua para mi molino, realmente hay competencia real, y eso es muy bueno para todos, porque eleva en definitiva la vara de la calidad, con lo cual es nuestro argumento de competencia. Nosotros en general tratamos de no competir por el precio, sino por la calidad, aunque redunda en una buena relación costo-beneficio. Y al respecto de las novedades en Global VIP, te quería comentar acerca del segmento Premium. Son nuevas unidades que hemos incorporado a la red de Global VIP, y que realmente ahí sí que otra vez nos volvemos a destacar. No hay de ellas en Santa Fe. No quiero decir las marcas, pero bueno, son combis no conocidas hasta ahora, con asientos de cuero, butacas más anchas. No son las combis, digamos, que la gente conoce tradicionalmente como salen de fábrica. Son muchísimo mejores y están disponibles para ser charteadas también para servicios privados, es decir, al resto del país también, para servicios privados, ideal para el segmento corporativo, pero también para familias y grupos que necesiten, deseen movilizarse en un nivel con un nivel de calidad muy elevado, digamos, nada como lo conocido. Finalmente, ustedes seguramente tendrán estadísticas, digo, en cuanto a la posibilidad de viajar de la gente, pero se mantiene, el argentino sigue viajando. El argentino sigue viajando, ha superado todas las crisis, ha superado... Es increíble eso. Ha superado la crisis del campo y ha viajado. Ha superado el cepo al dólar y ha viajado. Ha superado todo tipo de crisis económicas, y cuando no es porque viaja para aprovechar sus ahorros antes de que se desvaloricen, es porque viaja por alguna conveniencia del cambio, es decir, seguro. O hay electrodomésticos en Chile o Europa está barato. El argentino viaja.
las estadísticas del aeropuerto... Yo he visto llegar a Ezeiza con televisores tan grandes, lo has visto seguramente vos. Sigue pasando, un poquito menos, lo hemos tenido en la empresa también, nos han llamado muchas veces con televisores que no ingresan en los vehículos, pero bueno... Así, claro, eso es un problema que tenés. Sí. No es un problema. si la gente avisa su exceso de equipaje, con Global VIP se puede reservar sin ningún problema. Si lo anticipan. Correcto, y tenemos las unidades disponibles para eso. De todas maneras, comentarte, Aeropuertos Argentina 2000, la concesionaria del aeropuerto de Ezeiza, anunció que tuvo un 19% más de pasajeros en mayo que igual periodo del año anterior. Y mayo no es una temporada especialmente alta. Es decir, que estamos hablando de un 20% más de pasajeros en Argentina. No quiero decir que sean argentinos. Vamos a ver los números de junio y julio, entonces, que pueden ser mayores todavía, ¿no? Sí, la tendencia es creciente. Perfecto. Un gusto como siempre. Muchas gracias, igualmente. Vamos a seguir hablando de este tema si tenemos otra oportunidad. Bueno. Con respecto a cómo durante todos estos meses se va desarrollando el tema de los vuelos en la República Argentina y fundamentalmente de estas novedades que estamos teniendo, y vamos a ver a dónde llegan los extremos de los precios. Yo creo que en Europa y en Estados Unidos, vos lo decías, el gran gancho es que los precios de los vuelos son realmente muy baratos. Sí, correcto. Es el medio de transporte. No sé si alguna vez acá vamos a tener eso. Masivo. No sé si llegará, esperemos que sí, porque es un sistema que está probado en el resto. No estamos innovando en la Argentina, eso es importante que la gente lo sepa. No viene una precarización en ese sentido. La aviación civil sigue siendo el medio de transporte más seguro del mundo. Es el más seguro conocido, estadísticamente, científicamente comprobado. Entonces lo que se viene no es una precarización, sino lo que se viene es una democratización del transporte, en realidad. Esperemos, sinceramente, que algún día se quite las bandas tarifarias, porque es una regulación que no existe en otras partes. Claro, no, es un detalle muy importante que nos has dicho, el tema de las bandas tarifarias. Yo comentaba, por haberlo vivido, un ejemplo en Europa hace unos cuantos años, que seguramente vos me dirás que esto es normal, que tres personas viajen desde cualquier lugar de Italia, un lugar de Italia, Bolonia a Londres, tres personas, 120 euros ida y vuelta, tres personas, 40 euros ida y vuelta. Esto en Europa es normal, algún día será normal en la Argentina, no lo sabemos. Esperemos que sí, estamos por el buen camino. Gracias, Ignacio. Gracias, Nacho. Gracias por a usted. La visita. Gracias. Nacho Chiani, Global VIP Transfer, charlaba con nosotros.